Diariamente se generan bolsas y bolsas de basura. Algunos las separan y otros definitivamente no. Simplemente es algo del que las personas poco se ocupan, pero hay quienes prácticamente viven de ella. Don Gonzalo es pepenador desde hace poco más de 10 años y dedica su trabajo a reciclar. Escoger fierro, aluminio, cartón, vinil, plástico, todo lo que se pueda volver a reciclar. A pesar de lo difícil de esta labor, por las inclemencias del tiempo, la soledad y muchas enfermedades que han adquirido, su trabajo es poco remunerado. Por una bolsa de material reciclado que llenan en 2 días aproximadamente, les pagan 60 pesos. Sin embargo, ellos valoran lo que hacen. Pues para mí pues está bien, porque pues aquí trabaja uno a su gusto. Porque nomás de peón del baño, pues cuánto gana uno. Sí, a veces sí es difícil. A veces sí es difícil el trabajo. Pero pues está uno aquí tranquilo. Depende de cómo trabajes tú. Nomás pues. Si trabajas duro, pues te pagan bien. Si juntas harto material, si no, pues hay como trabajes. Luego de tantas horas, han integrado un excelente equipo de trabajo. También hay tiempo para divertirse con los objetos más curiosos que encuentran. Hay un montón de cosas que hasta me dan risa a veces. No sé, como los juguetes chistosos o algo así. Y de entre todos los artículos que rescatan, además de hacerse de ropa, zapatos, sombreros, encontraron una original estufa y al principal guardián de su tiradero. Con imágenes de Miguel Guerrero, Itzel Galván, Zona Centro Noticias.